Hablamos con doña Marisa Martín, ella es directora comercial y hoy nos han ofrecido este gran equipo del Hotel Don Carlos. Nos encontramos en el BIS, estamos ya abriendo este espacio ya del verano. Ya lleva tiempo, pero hoy con una gastronomía maravillosa que hemos disfrutado de los compañeros de prensa, de los medios de comunicación. Y bueno, hablamos que ya mismo nos lo defina, ¿no? Porque ya estamos casi ya a un paso del verano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, sí, ahora mismo tenemos una oferta gastronómica en nuestro club de playa basada en arroces terminados al horno, ensaladas frescas. Y es una oferta muy refrescante para esta temporada de verano que ya comenzamos. Lo tenemos todo listo para recibir a los clientes. Estaríamos encantados de recibir a todos nuestros visitantes de Marbella que vengan a conocer nuestro club de playa y prueben nuestras especialidades. Claro, Marisa, es una cosa que me gusta a mí mucho destacar, porque es verdad que siempre, como no sé, que nos frena un poco de decir vamos al Hotel Don Carlos, ¿no? Que parece que es más para los que están alojados que para el público en general, y tenéis varios espacios diferentes para todos los gustos, ¿no? Que ya hoy estamos en este espacio, pero si quieres definir cada uno de lo que hemos recorrido también hoy, pues puedes hacerlo y luego hablamos un poquito más de la gastronomía del BIS. Pues sí, nosotros, aunque somos un resort, estamos abiertos al público en general. Todo visitante de Marbella y residente en Marbella es más que bienvenido a nuestros restaurantes. Tenemos un restaurante tailandés en una zona privilegiada de nuestros jardines, con unas terrazas de madera espectaculares, y llevamos ya varios años funcionando con este restaurante, el restaurante Ombú, con una carta típica tailandesa, comida tailandesa de verdad. Y ahora vamos a abrir mañana mismo nuestra trattoria italiana, un nuevo restaurante para esta temporada, con comida italiana, para los huéspedes del hotel y para el público en general. Así que invitamos a todo el mundo que quiera venir a conocerlo, son más que bienvenidos. Bueno, y la verdad es que hemos disfrutado aquí en el BIS Club, que vemos aquí están las sombrillitas que se ven. Hoy un poquito viento, pero también apetecía porque hizo unos días de mucho calor, sí, y nos venía bien un poquito también de viento. Pero la verdad es que hoy, por ejemplo, el arroz que hemos degustado con bogavante, un exquisite, ¿verdad? Sí. Y la ensalada con espinaca, que es sano todo, ¿no? Y qué veraniego, ¿no? Que la verdad es que apetecen estos platos, ¿no? Sí, además es un arroz con bogavante cremoso, delicioso, unos platos con unas raciones muy, muy amplias. Y las ensaladas que tenemos, como comentabas tú, son ensaladas muy frescas. En este caso hemos probado una ensalada de espinacas muy frescas y que, bueno, por lo general, por lo que puedo ver de vuestros comentarios, os ha encantado. Así que estamos súper contentos de que os haya gustado tantísimo. Bueno, muchas gracias. Bienvenido por este gran equipo de Don Carlos, gracias. Mucho mejor. Hemos disfrutado de una velada que ahora tenemos que poner broche de oro con el postre. Marisa, no nos diga nada, que nos gusta que nos sorprendáis. Nos queda, sí, sí. La verdad es que yo no sé qué vamos a probar. Me han dicho sorpresa para todo el mundo. Marisa, nos adelanta alguno de los eventos que vaya a tener para así las personas que nos estén viendo que pueda, o un teléfono para que se informe, porque ahora viene, por ejemplo, la noche de San Juan, viene una temporada ya veraniega, no sé, a ver qué enfoque es el que le vaya a dar también cara de la persona del turismo y también, claro, de los españoles, de los que están aquí todo el año. Pues ahora mismo la fiesta más temprana que tenemos es la noche de San Juan, como todos los años vamos a hacer una celebración especial en nuestro club de playa, abierto para el público también, no solo para los alojados, y pueden pedir información bien en la recepción de nuestro hotel o llamando al teléfono de nuestro hotel. Y allí les daremos toda la información. Es una cena con un servicio de buffet, una cena buffet con espectáculo, con las hogueras, con lo típico de lo que pega esa noche para celebrar. Marisa, ¿qué ocupación hotelera tenéis hoy por hoy, ahora mismo, en este momento? Pues ahora mismo estamos en un 45% de ocupación. Sí. ¿Se espera mucho turismo este verano? ¿Se prevé? Muchísimo, se espera una temporada muy buena y bueno, la verdad es que creo que va a ser buena en general para todos los empresarios y todos los hoteleros del destino. ¿De qué nacionalidades? ¿Se prevé qué nacionalidades son las que están reservando? Ya para el verano, más alemanes, ingleses, suecos, daneses. Mercado británico principalmente, los árabes, que nuestro destino es tradicional para ello, y el mercado nacional, por supuesto, en el mes de agosto, que no nos falte. Ya Marbella está otra vez arriba. Pues enhorabuena, de verdad, muchas gracias. Me imagino que pueden mirar todo el que quiera más información, una página web. Sí, pues pueden visitar la página web del hotel, que es doncarlosresort.es. Perfecto,
Y así, vela, astronomía, teléfono de reserva, pues todo lo que quiera. Pues, por ejemplo, aquí con toda la familia disfrutando de un arroz con bogavante, que son 8 o 10, no importa. Aquí, arroz con bogavante para 10, hace su reserva, lo tienes a tu hora. Y es una maravilla. Esto es además, además, nosotros estamos muy activos en las redes sociales, también en el Facebook pueden encontrar todas las novedades que tenemos en cuanto a eventos, noticias, facilidades del resort, y ahí pueden encontrar también toda la información en las redes sociales y en Instagram. Bueno, muchísimas gracias por esta exquisita comida que hemos degustado en buena compañía. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo aquí también. Muchas gracias a vosotros.